La primera vez fue con una amiga en el colegio que ella ya había perdido la virginidad antes. Uno sueña con que la primera vez, en este caso, digamos, primera vez, o sea, no sé, como en el lugar más lindo del mundo, o sea, con un corazón de pétalos de rosa en la cama y la vara. Sí, sí, sí. Expectativa de que va a doler, no va a doler, si va a doler, cuánto me va a doler. Y no sé, fue muy incómodo. No fue lo que yo realmente vi, por lo que yo sí vi por a muy temprana edad. Es mucha la diferencia entre la expectativa y la realidad. La primera vez que se tiene sexo, la expectativa es que va a ser una super química y que yo voy a tener 5 orgasmos y que me voy a ver divina. No, cuando la realidad es que la mayoría de las veces no se tiene un orgasmo cuando se tiene sexo la primera vez, cosas así. Entonces, esa diferencia es súper común. ¿Cómo lograr un orgasmo? ¿Qué es un squirt? ¿Causa la masturbación problemas de salud? ¿Puedo quedar embarazada la primera vez? ¿Se ha hecho usted estas preguntas sobre el sexo? ¿Con quién comparte sus inquietudes sobre sexualidad? Creo que eso es como hay un vacío de que no nos dicen como exactamente qué es lo que hay que hacer, sino es que bajo de mi camino o demás. Es muy cierto, digamos, porque la mayoría aprendemos en la calle. Que, bueno, yo inicié en el colegio, no tuve una textos o aprendí lo suficiente. Simplemente fue mi papá lo del preservativo y ya. La mayoría de la gente aprende de sexo de la misma manera. Lo aprenden de amigos, amigas, compañeros, lo aprenden de la televisión, de la pornografía. Las condiciones para vivir en forma plena y segura nuestra sexualidad y en particular nuestras relaciones sexuales pasa no solo por la información del cómo o del qué hago, pasa primero por quién soy. Las guías de educación sexual provocaron que un numeroso grupo de padres de familia se manifestara. ¿Podemos cerrar escuelas, cierto, mentira? ¿Podemos cerrar colegios? La educación sexual es una educación integral que tiene que ver con la intimidad, que tiene que ver con la afectividad, que tiene que ver con ser responsable también en el cuidado de las otras personas cuando se trata de compartir cuerpos. Porque yo voy a mi vivencia sexual conmigo, eso es lo que llevo. Y si no trabajamos desde el inicio quién soy y quién soy capaz de ser, y crezco orgulloso o orgullosa de quién soy, no tendría con qué bien ir a este espacio de la sexualidad. Empieza en la casa o debería estar pasando en la casa y también debería estar pasando en las escuelas, en los colegios, para poder identificar con palabras claras cómo es y cómo deberían ser las relaciones sexuales sanas y placenteras. Los estudiantes que yo tengo en los diferentes colegios que trabajo, ellos llegan a estas lecciones con muchas dudas. Puede ser que lo que no se preguntó en la casa se pregunte en el aula. O lo que se pregunta en una esquina o en una casa sea diferente a lo que aquí se cuestione o se pregunte. En internet, en las películas, en la publicidad o en las canciones de moda, el sexo está en todas partes. Sin embargo, mucha de la información que recibimos es incorrecta o imprecisa y, en ocasiones, genera temores, vergüenza, mitos y distorsión en la realidad. Vivimos bombardeados por la forma en que el cuerpo tiene que tener, cómo te tienes que ver, cómo ser más sexy o no. Aparte ya de indicaciones puntuales en cada revista de los 5 tips más importantes en la cama o las 25 estrategias para ser la mujer más sexy en la cama, qué ponerte, qué decir, qué tomar, qué posición tomar. El hombre es cómo debe actuar, ¿verdad? Y la mujer, además de cómo debe verse, ahora también se le da información, supuestamente, de cómo debe actuar. Por ejemplo, con el porno, que las mujeres tenemos que hacer squirt, entonces, que es la eyaculación femenina. Y ojalá que la otra pareja sea como que se enseñe en eso de que uno lo logre, pero uno es como, man. Y en la pornografía pasa que nos transmite ideas
un poco falsas de lo que es el sexo, de lo que tiene que ser el sexo, y entonces hay expectativas bastante equivocadas cuando se trata de las interacciones que son en la vida real. En nuestra cultura miden su potencial por el tamaño del pene, en el caso de los varones. Entonces el varón está preocupado por eso. Por ejemplo, en mi experiencia yo he notado que las mujeres sufren de menor autoestima que los varones, porque tienen un estereotipo de medidas de su cuerpo. Y tenemos que tomar en cuenta que eso en algún momento puede llegar a dañar los niveles de autoestima de alguna de las personas. Esta brecha, entonces, entre el deber ser y la realidad de los recursos con los que contamos, hombres y mujeres de a pie, y sobre todo entre más jóvenes, mayor es esa brecha. Porque entre más jóvenes estás entrando a este mundo de la genitalidad, de las relaciones sexuales, experimentando cómo es el proceso normal. Experimentando y además con lo que tenés, con un cuerpo que está creciendo, con un cuerpo que estás conociendo. Y entonces ahí todavía llegar a ese deber ser se vuelve prácticamente inmanejable. Entonces las expectativas, tanto de chicos y chicas, de no ser suficientes son enormes. También lo del porno es súper fuerte porque eso es esta expectativa de cómo es el cuerpo también, ¿verdad? Porque, digamos, en el porno dice delgado, sin cabello, usted no suda, usted no huele, no hay ciertos movimientos. Y... Por ejemplo, una vez estuve con una muchacha que ella me pidió que apagáramos la luz porque no le cuadraba verse, no le gustaba verse ella misma. Y yo, está bien, pero es complicado. La madre era tenía unos kilitos de más, o sea, pero la madre, a mí me encantaba la muchacha, el cuerpo, pero a ella no. Ella se sentía incómoda con ella. Claro. Uno de los problemas más serios es que esta información, que podemos creer que es mucha, lo que hace es crear fantasías, porque entonces te hablan de cuerpos que no son los reales en las mujeres y hablan mucho del rendimiento, ¿verdad? Eyaculaciones de horas y horas, ¿verdad? Supuestamente que sostienen con litros y litros de eyaculación, ¿verdad? Y esta información marca parámetros inmanejables para hombres y mujeres porque no existen, son creados por esta información falsa y que llena más de mitos y más de miedos a los hombres y a las mujeres. ¿Los hombres siempre se riegan? No. De hecho, yo me acordé que la primera vez que fui con esa compañera, yo no me vine. Cuando vemos esta información, nos preguntamos si cómo estará siendo realmente la vivencia privada de esta genitalidad, de esta sexualidad genital en las parejas, ¿verdad? Y desgraciadamente la evidencia no nos muestra que haya, que sea el espacio cirquense, maravilloso, espectacular, de agotamientos y de gimnasias sexuales que nos están enseñando supuestamente esta información. No podemos negar que es parte de la educación que estas personas jóvenes están usando para entender el sexo. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones de la pornografía? Que se tiene que educar a la persona a cómo consumir ese tipo de información. Yo fui de esa generación que creció ya con un celular, un smartphone, desde los 14. Entonces el porno siempre estuvo al alcance de la mano. Y muchos compañeros hablamos sobre páginas porno, posiciones, cosas así. Y nadie sabía muy bien qué era. Hasta que uno en verdad empezó a tener relaciones, se dio cuenta que el porno es una mentira. Fue como a los 14, por ahí, digamos, la mayoría de mis primos son hombres y mucho más viejos. O sea, en este momento tengo 22, ellos tienen 30, 35, de ahí para arriba, ¿verdad? Entonces, ya ellos tenían mucha experiencia. Claro. Y un día me dice un primo, ¿por qué no me presta la compu? Yo, claro, vaya. Agarro la compu, luego me meto a ver qué estaba haciendo el mae y había un video de unas lesbianas, donde ya se abrió la curiosidad, ¿verdad? De empezar, digamos, empezar a experimentar. Es
parte de un proceso de tener placer, obviamente, ver la pornografía, pero también ser crítico un poquito de, bueno, esto no me hace sentir bien, no me gusta cómo esta persona está siendo tratada. Entonces, poder saber cuándo hacerse ciertas preguntas cuando están viendo pornografía. Y para una persona joven, una persona adolescente, esas preguntas no van a ser tan fáciles de preguntarse, ¿verdad? A diferencia de una persona que tiene 35 años, por ejemplo. Las personas llegan a ser adultas y de pronto se encuentran en un momento donde no saben comunicarle a su pareja lo que quieren, lo que les gusta. Y eso viene de muy atrás, eso viene de nunca haber tenido esas conversaciones con otras parejas, nunca haber podido darse el permiso de decir a mí me gusta esto o no me gusta el otro, porque nos da miedo de ese rechazo. Nos da miedo decir qué nos gusta y sentirnos raros, o sea, como bichos raros, porque puede ser que se dice, ma, ¿a quién putas le gusta que le chupen la espalda? Pero si a mí me gusta, yo no decir, ma, es que a mí me gusta, porque si no se me dice, ¿pero por qué? Entonces usted sí. Ya me va a juzgar y así como, claro. Mejor me quedo callado porque me van a rechazar o no puedo caer en un círculo porque me gusta tal cosa. Entonces tengo que oprimirlo o callarlo para no ser el raro del grupo. ¿Es normal esto o es normal el otro? Entonces ese concepto de normalidad, nos imaginamos que las otras personas están todas haciendo esto y nosotros somos los únicos que no. Entonces, nos imaginamos que el resto del mundo está teniendo excelente sexo 3 veces a la semana y que están teniendo un sexo súper pasional. Y la mayoría de las veces siempre estamos pensando que hay algo que nos falta, hay algo que no estamos haciendo y que voy a ir a una sexóloga o voy a preguntarle a una persona que sabe, porque esto es normal, que yo haga esto, que me guste esto, que no me guste esto, porque siempre nos estamos comparando con lo que está haciendo la otra gente o lo que creemos que está haciendo la otra gente. Nosotros tuvimos sexo varias veces, era mi novio, y yo nunca tuve un orgasmo, y él me dijo que era mi culpa. Independientemente de con quién esté, heterosexual o no, pero ahí lo que estamos es potenciando en una relación sexual quién soy con quiénes somos. Estamos sumando. Y no estamos hablando del amor de te vi, te amé hasta que la muerte nos separe. Estamos hablando de qué se potencia en una relación sexual. La vivencia de la genitalidad, las relaciones sexuales pueden convertirse en un espacio maravilloso de crecimiento personal y de crecimiento mutuo cuando lo hacemos en condiciones de seguridad, solidaridad y corresponsabilidad. Esto es amor, amor, amor a primera vista. Para el Ministerio de Salud es parte fundamental para garantizar el derecho a la salud, garantizar el derecho a la vivencia de una sexualidad desde el cuidado mutuo, desde el autocuidado y la corresponsabilidad. Además, hay que tener información importante de los riesgos. También, pero no es el primero. No hablamos de primero del coco, del embarazo y de las infecciones de transmisión sexual. Hablamos de todas esas condiciones que necesitamos. Y después sí, necesitamos hablar de esos riesgos. Y dentro de esos riesgos no solo están las infecciones, vuelvo otra vez a repetirlo. Está el dolor, está el miedo, está la vergüenza. Y hay que trabajar y hay que hablar de eso. Eres un buen padre que apoya y comprende. En internet tu niño todo lo aprende. Jamás le hablaste de ponerse un condón. Él lo aprendió en pornohub.com. El sexo placentero tiene todo el potencial de ser un sexo seguro. Y debería ser un sexo seguro. Porque entonces estamos integrando en ese acto sexual en la decisión de que no vamos a arrepentirnos de nada mañana. Hay gente que está muy bien informada de una ITS, de una infección de transmisión sexual, de lo que conlleva eso. Una chica me preguntaba, por cierto, hoy, me decía, ¿puedo tener relaciones con mi novio? Pero él me dice que no se va a proteger. Y yo le pregunto, ¿qué te preocupa? ¿Que me transmita alguna enfermedad? Todo el mundo le preguntas por alguna infección de transmisión sexual, la gente te va a decir sífilis, gonorrea, cándida, alguna te va a decir, al menos una. Y eso lo vimos en la segunda encuesta nacional de sexualidad que hicimos hace como 2 años. Al menos una te dicen. Cuando después ves
si están usando los condones en sus prácticas sexuales, ves que sí, nos da dos noticias, una buena y una mala. Una buena es que están empezando a usarlo en forma más temprano, o sea, en sus primeras relaciones sexuales, cuando inician sus primeras. Pero una vez que se crea la confianza, dejan de usar el condón. Una vez que decimos, no, se ve limpiecito, no, se ve buena gente, no, se ve, no se ve tan mal, no, 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 hasta guapito se ve, ¿verdad? Se ve. Entonces lo dejamos de usar. Yo cuando llego a tener cierta confianza con una muchacha, cuando lo estamos haciendo muy regularmente... ¿Cuando es pareja estable? Ajá, okay. Cuando ya iniciamos en ese proceso, que ya varias veces lo hemos hecho con condón, tiendo a pensar sin condón y luego ponérmelo, o ahí si pasamos otra cosa, no me lo pongo, o sea, siempre intento no venirme adentro, esa es la cuestión. Pero es jugármela, o sea, yo sé que está muy mal hecho. Tenemos que replantear cómo estamos viendo las infecciones de transmisión sexual. Y más allá que solo la infección, es hablar de la salud sexual. Lo que pasa es que ahora la gente tiene más información. Entonces, lo que es cierto es que, por ejemplo, ahora hay menos embarazos no deseados. Las personas jóvenes, los chicos y las chicas, están esperando más tiempo para tener su primera experiencia sexual. Hay mucha más visibilidad a personas que del mismo género que están teniendo sexo, que el embarazo tal vez no es una preocupación, ¿verdad? Si dos mujeres están teniendo sexo, si dos hombres están teniendo sexo, no están preocupados sobre el embarazo. Siempre ha habido sexo, siempre ha habido homosexuales, siempre ha habido conflictos, simplemente que no se hablan. Siempre hay enfermedades, o sea, todo eso simplemente no se habla. Bueno, hablemos de eso con nuestra pareja. Incluso con esta pareja sexual que tengo en este momento, que no es mi pareja formal o que no es mi pareja de tiempo, pero es la pareja con la que estoy queriendo establecer este vínculo sexual. Hablemos de eso. El sexo ideal para mí sería así como consensuado y que a ambas personas les guste lo que esté haciendo. Uno tiene que aclarar las cosas con la persona del mismo. Sí. Y que siempre haya como ese límite, digamos, de, o sea, mi placer no puede interrumpir, o sea, crear tu dolor para yo sentir placer. Tengo que ambas sentamos placer, porque ¿qué me sirve yo sentir rico si él está pasando mal? Disfrutémoslo de una manera adecuada.